Estoy haciendo modificaciones aquí en mi casa, aquí donde estaba el acuario principal mío, así como hoy, está todo desmontado. Se demolió esta pared para agregar ese espacio que va a ser el nuevo cuarto de cría. Después le estaré mostrando, grabando todo el proceso. Va a ser un proceso de meses, no creo que esto sea algo rápido. Además que quiero volver a sacar crías, entonces voy acondicionando bien este local, y cuando esté todo bien acomodado y termine con las puestas que voy a tener, entonces que iré pasando los acuarios para acá. Nada, les estaré explicando paso a paso qué es lo que voy a hacer. Voy a cambiar la cámara para mostrarles más a detalle cómo qué fue lo que se hizo para que lo entiendan. Y nada, qué sé yo, cada un mes poco a poco estaré filmando. Este video tal vez tarde 4 meses en salir, pero bueno, espero que les guste. A ver, como ven, a ver, aquí siempre estuvo mi acuario principal, en esta pared aquí, que está, ahora mismo está aquí. Aquí les muestro, mírenlo aquí, desarmado en la cocina. Está ahí desarmado, los peces los pasé todos para aquí abajo. Está un poco apretado ahí, porque este acuario es solo 200 litros, pero bueno, tiene flujo continuo. Aquí estoy haciendo agua a los pequeños de la casa. Y nada, así estará esto desorganizado unos meses. Entonces aquí todo esto era una pared con aquel ventanal. Aquel ventanal estaba aquí. Entonces, ¿qué se hizo? Agregué este espacio para que sea el nuevo cuarto de cría, que es lo que va a ser el nuevo cuarto de cría, con unas estanterías que voy a poner ahí fundidas en cemento. Aquí también, ya les estaré diciendo. Y nada, se levantó ese muro y se puso este ventanal que estaba aquí, se pasó por allá. Esa es la idea, y así es como va la cosa. Ya les estaré mostrando. Aquí va a ir una puerta que va a ser la entrada al nuevo cuarto de peces. Y en esta pared que se va a levantar, va a quedar un espacio aquí con una pecera que divide los dos locales. Nada, esa es la idea del proyecto. Ya saben, les estaré mostrando poco a poco y paso a paso lo que se va a hacer. Fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, let the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win at life, I never miss, that's fact, taking big swings, each hand you look at, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to fail, I took a red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? We'll be right back.
De una. Y bueno, amigos, ya se acabó lo que es la construcción como tal, como que es lo que es la albañilería, se podría decir. Y nada, les voy a enseñar cómo quedó todo. Aquí, como ven, esta es la pared que da para el salón. Todavía aquí está el reguero, pero bueno, tengo que seguir organizando, colocar el acuario principal que va ahí, todas esas cosas. Bueno, nada, así quedó. Esta es la pared enchapada en yeso, con el relieve como de olas, que también posteriormente hay que pintar. Aquí va a ir el acuario de 400 litros, apoyado en la meseta. Aquí, como ven, se le dejaron estos orificios a todas las mesetas, en todos los niveles, para pasar lo que son los desagües e instalaciones. Entonces, como quedaría más o menos estructurado esto, sería de la siguiente manera. Aquí iría el acuario que da para el salón principal, de 400 litros. Aquí abajo, en este pedazo aquí, vamos a poner un acuario de unos 200 litros. Y en esta repisa aquí, en estos dos niveles, van a ir ubicados tres acuarios y tres acuarios más, o sea, seis acuarios de pareja reproductora. En el último nivel, lo que vamos a tener son solamente tanques, depósitos de agua. Entonces, pasamos para el lado acá. Y lo que tenemos es estas otras tres repisas que se hicieron, que van a tener acuarios de engorde como tal de 200 litros. Tres acuarios de 200 litros. Por supuesto, igual con sus pases para las instalaciones. Y nada, así va quedando esto. Ahora lo que falta es ir dando pintura, haciendo los desagües, instalaciones eléctricas, iluminación, todo paso a paso. Igual voy a estar filmando aquí, ya sea con imágenes, videos, y poco a poco les voy mostrando este proceso que va a ser largo de meses. Pero bueno, ustedes lo van a tener en minutos prácticamente. Seguimos con el proyecto. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change. Y bueno, chicos, aquí estamos, aquí voy a mostrarles un par de avances más, como veis, ya pintamos, dimos una primera mano a la pared de texturizada, una mano de pintura blanca. Voy a cambiar la cámara para enseñarles, y voy a enseñarles lo que hice aquí con el acuario principal, que ya lo estoy montando nuevamente. Bueno, nada, como habían visto, esta pared era de otro color, se le dio una mano blanca, de pintura blanca. Todavía me queda darle otra mano, pintar el techo también y dar las terminaciones de gris, todo ese tipo de cosas. Aquí sí, lo que hice nuevo hoy fue esto. Se puso esta pared de césped artificial detrás de lo que es el acuario principal, el comunitario que siempre hemos tenido. Y nada, aquí como ven estoy en el llenado que, como saben, lo hago a través de esta válvula flotante. Y nada, ahí estoy de nuevo calzando la madera, porque de tanto tiempo que estuvo fuera, comenzó a flotar nuevamente, etc. Y nada, así va la cosa. Esto es lo único nuevo que he hecho, y ya les diré, cuando les enseñaré, cuando ponga los peces y cuando siga haciendo cosas aquí en el cuarto de cría. Me hubiera gustado haberle filmado cómo puse los paños de césped artificiales, cómo hice para montar el acuario, etcétera, pero la verdad estuve el día entero haciendo cosas para adelantar, y se me olvidó grabar esa parte. Pero bueno, nada, no se perdieron mucho. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to fail, I took a red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel?
Y bueno, nada, chicos, de estos cuadrantes, que fue lo mismo que pusimos allá en el agujero principal, como vieron en las imágenes, en el fondo, en la pared, me sobraron como tres paños estos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a recortarlo en tiras, aquí estoy recortándolos en tiras, pequeñas tiras, y vamos a colocarlo a forma de, a modo de, decorativo, en los bordes de las mesetas que hicimos. Vamos a colocar por todos los bordes, en todas las mesetas. Vamos a ver hasta dónde alcanza. No sé si alcance todo el material que quedó. Nada, nos ponemos a trabajar y ahora les muestro. Como ven, salen tiras, ¿ves? Y la idea es esa, la idea es darle un poco, un toque más natural a, y siempre me ha gustado mucho la estética y la limpieza. A la hora de conformar este cuarto de cría. Y nada, quedaron tres paños de este material, hay que utilizar un arco. El cubano siempre está inventando. Nada, voy a seguir ahora trabajando y en un rato les muestro el resultado. Y bueno, así quedó. Como ven. Aquí, esto para esta completa. Habrá que buscar un poco más de ese tipo de materia, de ese tipo de césped, que sea para más. Esto es lo que queda de ese borde y esta última revista ahí. Pero para que tengan idea, sigo quedando. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, each hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took a red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Y bueno, chicos, aquí seguimos modificando. Esta es una de las peceras que va ahí exactamente en la zona abajo ahí, pero traía este fondo negro y lo que estamos haciendo es que estamos raspando, como estoy raspando el fondo con una cuchilla para quitar este fondo negro. Después le vamos a aplicar un spray blanco y le vamos a poner el logo. Mi logo se lo voy a poner aquí en la parte de atrás en blanco. Lo voy a estar enseñando cómo estar haciendo estas cosas. Por supuesto, tuve que reparar unos tranques de la pecera con silicona, porque son peceras recicladas que compro a bajo costo. Y nada, las acomodo a mi forma aquí. Y nada, ahora les muestro cómo va la cosa. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit. Bueno, todo este fondo era pintura, estaba pintado de pintura negra. Lo que estamos haciendo es raspando, ¿ves? Estamos raspando y quitando toda esta pintura. The game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, each hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Y ahí está ya la pecera terminada con el fondo blanco con el logotipo. Ahí luego que coger un salidero que había por aquí, pero bueno, me parece que ya no se está saliendo.
Vamos a probarlo unos días y esta sería una de la primera pecera que coloco aquí en este huerto. Que la estoy poniendo por apurbul porque tengo demasiadas crías y me estoy quedando corto de espacio. Pero primero tengo que hacer todavía lo que es las instalaciones de agua, poner el filtro osmos y oxigenación cuando tenga todo, si es que empiezo a pasar para acá los acuarios. Y terminar con las crías que se han vendido todas las que se van a vender y estar libre, un poco más libre de peces, porque ahora la verdad tengo demasiada carga de peces.